El presidente estadounidense Joe Biden informó sobre el envío de un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por 800 millones de dólares, incluyendo armas modernas de artillería y 121 drones artillados Phoenix Ghost. De igual manera, un buque de la Armada Española se encuentra rumbo a Polonia con 200 toneladas de armamento para Ucrania. Tallin, Estonia, se convirtió ayer en el primer estado en reconocer formalmente las acciones de Rusia en Ucrania como genocidio, según resolución aprobada por su parlamento. La resolución urge a otros estados a adoptar decisiones similares. Londres, el primer ministro británico Boris Johnson afirmó ayer que cualquier diálogo de paz con Rusia probablemente fracasará, comparando sostener diálogos con Putin a negociar con un cocodrilo. Washington, la cadena de noticias CNN, anunció que el próximo 30 de abril cerrará su servicio de streaming de demanda CNN Más, en el que invirtió 300 millones de dólares en menos de un mes después de su lanzamiento. La decisión viene tras la adquisición de su empresa madre, Warner, por parte de Discovery. Tel Aviv, la policía de Israel bloqueó el intento de cientos de manifestantes judíos de extrema derecha de marchar hacia la puerta de Damasco de Jerusalén, que lleva hacia la zona musulmana de la Ciudad Vieja, en medio de crecientes tensiones entre israelíes y palestinos. Hong Kong, las autoridades de Hong Kong reabrieron gimnasios, salones de belleza, parques temáticos y cines por primera vez en más de 4 meses, gracias a la baja en la tasa de contagios de COVID-19 que se presenta en la ciudad. Pekín en China informó que la caja negra del avión Boeing 737-800 que se chocó en su país el mes pasado estaba gravemente averiada, dejando pocas pistas que indiquen las causas de su caída en picada perpendicular que dejó un saldo de 132 personas muertas. Lagos, el grupo extremista del Estado Islámico ISIS, reclamó responsabilidad por un ataque que dejó un saldo de 30 víctimas en un mercado en donde se vendía alcohol en el estado de Taravana, en Nigeria, marcando la expansión territorial de operaciones del grupo terrorista en el estado africano. York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 1.05%. El Nasdaq en un 1.95% y el Standard Poor's en 1.48 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $107 con 62 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en $103 con 16 centavos. Kiev, el presidente ruso Vladimir Putin declaró una victoria en su guerra en Ucrania, tras declarar el puerto de Mariupol como liberado después de casi 2 meses de sitio. Putin habría ordenado horas antes a sus hombres dejar de intentar tomarse la acería de Azovstal, de 5 kilómetros de extensión, llena de túneles y búnkers subterráneos que comunican con otras partes de la ciudad, en donde miles de hombres ucranianos aún resisten y simplemente mantener el complejo aislado. Moscú, la planta química Dmitrievski, uno de los más grandes fabricantes de solventes químicos en Rusia, ubicada cerca de la ciudad de Moscú, se incendió el día de ayer, quedando inutilizable. Por otro lado, el Instituto de Investigación Aeroespacial de Defensa ruso, NTV, también se incendió ayer, dejando un alto saldo de fallecidos y heridos. Los medios rusos oficialistas afirmaron que se trató de incendios generados por supuestos cortocircuitos en el cableado. Kiev, autoridades ucranianas informaron ayer la cifra total de tanques de guerra que se encuentran ahora en utilización por parte de las fuerzas, que se ha visto incrementado gracias a capturas de tanques rusos y a donaciones de países extranjeros. Según informaron expertos internacionales, los números demuestran que ahora Ucrania cuenta con un mayor número de tanques activos en su territorio que Rusia. Kiev, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, junto con la primera ministra danesa, visitaron al presidente Volodymyr Zelensky en la capital ucraniana
en una demostración de apoyo. Dinamarca informó durante el encuentro que enviará más armamento a sus fuerzas para contrarrestar la invasión rusa. Adicionalmente, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también prometió solidaridad europea con Ucrania durante la visita sorpresa que realizó a Kiev.